El piramidión o piramidón es la pieza pétrea de forma piramidal que se situaba en la parte más alta de los obeliscos y pirámides o cúspides. Simbolizaba el lugar donde se posaba el dios solar Ra o Amón-Ra en la cúspide del monumento, como punto de unión entre el cielo y la tierra. Un piramidión estaba cubierto de pan de oro para reflejar los rayos del sol y a menudo estaban inscritos con títulos reales y símbolos religiosos. El piramidión de Amenemhat III es la piedra angular que una vez coronó la pirámide negra en Dahyur, Egipto. Fue elaborado alrededor de 1850 a.C., hacia el final de la dinastía 12, durante el reino medio, y hoy permanece casi intacto. Es uno de los pocos piramidales que siguen en pie. Está tallado en una sola pieza de basalto, a menudo llamado granito negro. Está casi intacto, excepto por una esquina rota. Cuenta con una altura de 1,40 metros, una base cuya longitud es de 1,85 metros y un peso de 4,5 toneladas. En la sala principal del Museo Egipcio de El Cairo se conservan cuatro piramidones, incluido el de Amenemhat III.